Muy buenos días, agradecer a los medios de comunicación vuestra presencia en la sala de prensa de la Tenencia de la Alcaldía de San Pedro, que se encuentra ubicada en la Oficina de Turismo. Y en esta rueda de prensa me acompaña José Luis, en este caso Arredondo, Lillo, como presidente del Club de Vehículos Históricos de la Costa del Sol, y a su lado, a mi lado, a la derecha, pues de otra manera. Me acompaña Pepe Romero, que podemos decir que es el alma, ¿no? Es decir, el espíritu de este club vehículo histórico, donde tiene un gran presidente, pero él pues representa la veteranía, la experiencia, el saber y el buen hacer en cuanto a los vehículos históricos que se realiza en la Costa del Sol y que además se extiende al resto de nuestro país. Y el motivo de esta rueda de prensa es un placer poder presentar la duodécima edición, en este caso la exposición de vehículos antiguos Ciudad de Marbella 2024, que se va a celebrar del 19 al 22 de septiembre, del 19 al 22 de septiembre, y que va a tener su eje central. Lógicamente harán excursiones por la Costa del Sol y con distintos itinerarios, porque lógicamente vienen vehículos y sus conductores y sus acompañantes, que lógicamente vienen de distintos lugares de España y fuera de España, y que lógicamente pues le hacen un recorrido turístico, porque tenemos que recordar que este es un evento que tiene un marcado carácter turístico, ¿no? Turístico, y donde realmente tanto los que nos visitan con la imagen que se da de la ciudad, lo que también se disfruta es de la calidad de estos vehículos históricos, que hay que decir que es un auténtico lujo, que José Luis y Pepe, como buenos conocedores de la materia, pues van a pasar a detallar. Y simplemente decir que nosotros estamos encantados de poder colaborar un año más como Tenencia Alcaldía de San Pedro de Alcántara, y que lógicamente nuestro objetivo es que sigan creciendo, que cada año tengamos más vehículos de mayor calidad, como me consta. Es más, en la puerta ahora podremos observar dos vehículos históricos que son auténticas joyas de la automoción, y que realmente para nosotros es una satisfacción decir que ahora él presentará el programa, y decir que para nosotros el acto central será el viernes, ¿no? El viernes 20 de septiembre, donde hay varios recorridos por San Pedro de Alcántara, aparte recorridos por Puerto Banús, por el Paseo Marítimo de Marbella. Irán también a Sotogrande, Estepona, que ellos pasan a desglosar. Para nosotros es muy importante la presentación de la ruta en el Boulevard de San Pedro Alcántara, porque es el momento en que se aprovecha pues para que todos los vecinos, tanto de San Pedro Alcántara como Marbella, puedan disfrutar de esos vehículos. Como sabes, se estacionan en la calle peatonal, que es una excepción, la calle peatonal de la avenida Marqués del Duero, y donde están expuestos, porque hay una cena, y donde están expuestos esos vehículos durante toda la noche, lógicamente con la medida de seguridad, para que no amantes de lo ajeno, y sobre todo aquellos que no les gusta que brillen algunos aspectos, como en este caso es esta ruta o esta exposición, pues realmente esa noche van a poder, los amantes de los vehículos históricos van a poder degustar, disfrutar
y poder ver y hacerse todas las fotos correspondientes. Por lo tanto, el viernes estaremos aquí para recibiros, como todos los años, y lógicamente ellos explicarán que habrá también animación, habrá sonido, habrá música, y lógicamente lo que queremos es cada edición mejorarlo. Y en este caso, pues José Luis y Pepe, pues, y toda su junta directiva, no me puedo olvidar de toda la junta directiva, hacen un magnífico trabajo. Y les tengo que decir algo, es decir, sacar un certamen, un evento como este, no es fácil. No es fácil porque hay que trabajar con una administración, ellos no son una empresa, ellos simplemente son amantes de los vehículos históricos, y realmente yo les agradezco la paciencia, la tenacidad y sobre todo el hecho de que por fin lleguemos a buen puerto con respecto a que después este patrocinio que reciben del Ayuntamiento de Marbella pues realmente pues llegue a buen puerto y puedan dar respuesta a sus proveedores y a los gastos que genera este evento. Así que muchas gracias tanto a José Luis y a Pepe, y nada, que disfrutemos de esta 12ª edición y que trabajemos ya en la edición del año 2025. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias y buenos días. Bueno, pues lo primero, pues como siempre, para agradecer a Javier por la ayuda del Ayuntamiento y de la Tenencia Alcaldía de San Pedro, porque sin vosotros, pues esto es muy difícil. Esto tiene mucho trabajo detrás, hay que organizar muchas cosas y desde luego sin la ayuda vuestra y también de la Concejalía de Turismo, y también me gustaría agradecer a la policía, porque luego la policía también nos echa una mano. Porque estamos hablando de 45 coches, el evento que hacemos, la exposición Ciudad de Marbella, pues vienen 45 coches antiguos, todos anteriores a 1965. Algunos son hasta los más antiguos, vienen del año 1924, 25, pero años 30 vienen también. Y claro, pues sin ayuda es imposible. Para manejar tantos coches, con el tráfico actual que tenemos, pues es complicado. Entonces, pues muchas gracias. Si queréis, pues os cuento un poco cómo el programa. El jueves 18, pues viene todo. El jueves 19, pues nos vienen todos los participantes, que viene gente pues de todas partes de España. Vienen desde Galicia, vienen de Vitoria, de Madrid, de Alicante. Este año se han incorporado cinco coches nuevos. De Murcia, de Almería, de Jaén, de Córdoba, de Sevilla. Incluso este año, pues bueno, pues tenemos también aunque viven aquí, pero vienen de hasta de Ucrania, vienen, o sea que tenemos, vamos ampliando cada vez. Entonces, el jueves simplemente, pues vienen todos los participantes, y el viernes lo que hacemos es una ruta, pues de unos 200 kilómetros aproximadamente, porque lo que nos gusta a los de los coches es sacarlo en carretera. Entonces vamos a ir, saldremos aquí de Marbella, nos acompañará la policía para ponernos en la autovía. Iremos hacia Manilva, de Manilva subiremos a Gaucín, de Gaucín a Jimena de la Frontera y comeremos en el puerto de Sotogrande. Después de comer, pues volveremos aquí al hotel, que el hotel está aquí, el Hotel Paloma Blanca, aquí en San Pedro. Y por la tarde-noche, pues a eso de las 8 de la tarde, pues haremos un recorrido por el interior de San Pedro, para que todo el mundo pues pueda disfrutar de los coches. Y luego, pues como ya es tradición, pues aparcaremos aquí en el Boulevard y en la Avenida Marqués del Duero, haremos una presentación de los vehículos para que toda la gente de San Pedro pues pueda disfrutarlo y acercarse. Los coches estarán ahí expuestos pues toda la noche, porque vamos a cenar por aquí cerca, y animo a todo el mundo. Habrá espectáculo de música, vamos a tener un coro rociero, y va a haber también otro grupo de música, o sea que va a estar animado. El sábado por la mañana, pues vamos a hacer otro recorrido, que vamos a ir a Estepona, y luego a media mañana, pues volveremos, haremos otro recorrido por San Pedro, otro recorrido, iremos a Puerto Banús y acabaremos en Marbella. En Marbella vamos a dejar los coches expuestos, pues en el paseo marítimo, pues desde la 1:30 hasta las 5 o las 6 de la tarde, más o menos. Vamos a hacer también un recorrido por el casco histórico, pues ya que viene gente de fuera, pues le queremos enseñar lo que es también Marbella. Y nada, y por la noche pues tendremos una cena de gala, y el domingo, pues como solemos decir, pues cada mochuelo a su olivo. Y ese es un poco el recorrido. Bueno, pues después de lo que han dicho estos señores, lo han dicho casi todo.
Tengo que decir que todo el mundo tiene que estar tranquilo porque los coches no manchan en ningún sitio que lo ponemos, porque llevamos un equipo de personas que en el momento que se aparquen los coches, tanto en Marbella, San Pedro, Soto Grande, en Guaracrí, porque vamos en todos los sitios que vamos, pisamos lozas, que son lozas de categorías todas. Entonces llevamos moquetas y en cuanto llega el coche le ponen una moqueta debajo para no manchar nada. Bueno, de la gente, pues ya sabes que critica a todo el mundo. Mira, José vive encima, nos llena esto que nos ha costado un dinero. Eso lo solucionamos nosotros, no tenemos problema en eso. La seguridad de los coches, lo que sí pedimos es que los coches no se suban los coches, que lo vean, se hagan fotos, pero sin subirse en el coche. Porque hay coches que hay uno de ellos que vale allá. Perdón. Que van allá por los 8 millones de euros y no es plan de que la gente lo hace, o sea, que pueda hacerse todas las fotos que quiera. Y después hay una cosa que se le ha ido a José Luis, que es que el sábado vamos a Estepona y visitamos Estepona, y en Estepona nos pasamos todas las calles de Estepona, recorremos todas las calles principales, después vamos al criadero y tenemos allí también un par de horas de estacionamiento en Estepona. Y nada, que vengáis todos, que venga todo el mundo, que aquí se va a pasar muy bien. Un cuadrito flamenco antes de llegar nosotros, para animar la cosita, y después de la cena, pues hay un poquito de música de jazz, para que la gente disfruten de lo bueno que traemos aquí. Que nos cuesta mucho trabajito, ¿eh? Mucho. Que la Guardia Civil, tenemos la Guardia Civil utilizada por todas partes, nos va a acompañar, no hay problema, o sea que todo el recorrido vamos a acompañar. Para mí, más que la, vienen coches muy buenos. Vienen de distintas marcas, vienen muchos Mercedes, vienen Rolls Royce, Bentley, Buick, Lincoln, Oldsmobile, vienen Cadillac, vienen también algunos. Para mí, lo que me gusta es que cada vez viene más gente y de más lejos. Porque lo que hacemos aquí, pues la verdad es que a la gente le gusta. A veces dice, parece que hacemos siempre lo mismo, pero es que a la gente le gusta venir. Marbella y San Pedro, pues a la gente le llama la atención y viene gente de toda España. Como anécdota, pues puedo contar que uno de los socios pues compró un coche de los años 20 y bueno, pues cuando lo empezó a restaurar y abrir, pues en el maletero pues descubrió que había un compartimento secreto, un poco oculto. Y cuando lo abrió, pues encontró una caja de balas. El coche venía de Estados Unidos, pues supongo que sería de la mafia de los años 20 y demás. Felices años 20. Las pistolas no estaban, pero las balas, allí se habían quedado las balas.